Francisco Zarco, periodista mexicano del siglo XIX, liberal radical, defensor de la libertad de expresión, como periodista, un gran cronista que visitó la cárcel en muchas ocasiones por defender la libertad de prensa. Es también diputado constituyente del Congreso que dio lugar a la Constitución del 57 y cronista de ese mismo Congreso. Un personaje sin duda indispensable para comprender la lucha por las libertades en nuestro país, gran periodista del siglo XIX. Este libro, Francisco Zarco y la libertad de expresión, escrito por otro periodista este del siglo XX, Miguel Ángel Granados Chapa, también vinculado a historias importantes de periódicos importantes, de luchas importantes por la libertad de expresión. Es un breviario del Fondo de Cultura Económica, un pequeño libro sobre un gran personaje. Hola amigos del Fondo de Cultura Económica, mi nombre es Antonio González Rivera y Río, autor de Hitler, mi padre, publicado por HarperCollins México. Los invito en esta historia que descubran cómo Hitler y su familia salieron de Europa y llegaron a América. ¿Cómo es que llegaron? ¿Cómo lograron salir? ¿Quiénes los apoyaron? ¿El apoyo que recibieron? ¿Y qué tanto nuestro país estaba involucrado en ese periodo de la historia? Hay muchas incógnitas aún sin resolver, hay muchas preguntas que la gente todavía se hace a pesar de que hayan ya pasado muchos años, es un periodo de la historia que los invito a que profundicen un poco más con esta novela, la cual se basa en los relatos de la abuela de mi padre, quien se enamora de un nazi en México, primo hermano de Eva Braun, la esposa de Hitler, obligándola a ella a hacerse espía nazi en nuestro país, ayudando y colaborando con el gobierno alemán de la época. Bueno, los invito a que descubran todo esto que les estoy diciendo en Hitler, mi padre, publicado por HarperCollins México. Y fue un gusto saludarlos, espero que lo lean y nos vemos pronto. Jäger, el hombre que quiso vender México, de Martín Reyes Baizade, es un minucioso recuento histórico pleno de contexto acerca de la vida de un pillo, que a pesar de su relevancia negativa en la historia de nuestro país, es poco conocido. Jean-Baptiste Jäger nació en Suiza en 1770. Su hermano Louis ya se había asentado en nuestro país, era un cirujano, y debido a la guerra de los pasteles regresa a Europa, pero vuelve a México con su hermano Jean-Baptiste, quien se enrola en una casa de préstamos que representaba los intereses de los inversionistas ingleses. Ahí aprende las malas artes para endeudar a los gobiernos, lo cual resultaba un enorme negocio. Cuando esta empresa se retira, él funda su propia casa de préstamos. En la Guerra de Reforma, él presiona lo mismo al gobierno de Juárez que al gobierno de Miramón y a partir de sus malas artes logra que sus bonos se vean parte de la deuda francesa. Esta deuda que después de la negociación de Juárez con los ingleses y con los españoles, se convierte en un motivo de la intervención de los franceses en México. Una vez al triunfo de los liberales, Jäger se encuentra en bancarrota y negocia con el conde Morny, hermanastro de Napoleón III, concederle 30% de comisión de toda la deuda que se recuperara. Al triunfo de los liberales, él huye a París.
trata incluso de sobornar a Napoleón III a partir de la historia de su hermanastro. Pero en ese lapso, Napoleón III es derrocado por la Comuna de París. Jecker trata de comprar un salvoconducto, pero es descubierto por los comuneros, detenido y 2 días después fusilado justamente en la Rue Puebla, en la calle de Puebla, en donde murió. Este enorme recuento histórico, muy interesante, muy bien escrito, cuesta 189 pesos en papel y 90 pesos en la edición digital en esta venta nocturna. Hola, el día de hoy me gustaría compartirles un poema que es parte de la colección La Popular dentro del libro Antología Inventada de Raphael Courtois. Este es el poema número 19, es el poema inédito de Alfonsina Storni. Tú no bebiste, Horacio, cuando bebí el mar de un trago. Te escribí un poema que un muerto no puede leer. Te llamé en la noche, absoluta, viuda, sonámbula. Te llamé en la mañana de ese día, pero ya no estabas. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Lara, 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 lara. ¡Qué tontería! Ninguno. En el fondo del mar solo hay piedras. Ahora dame la mano, invisible Horacio. Bésame sin labios. Soy Óscar de la Burbuja y estoy muy contento porque me acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica un libro en la colección Vientos del Pueblo. Nada menos que este volumen que lleva por título La Madre del Metro. Y estoy feliz porque este día 3 de septiembre va a haber una venta nocturna en las librerías del Fondo de Cultura Económica. No dejen de llevarse un ejemplar de La Madre del Metro. Está extraordinariamente económico, cuesta 12 pesos y trae 3 cuentos que reúnen nada menos que a mi familia nuclear, mi padre, mi madre y mi abuela. Ya verán los cuentos. Allá nos vemos. Hola, soy Diego Fonseca y los quiero invitar a leer ¿Dónde guardar un libro gigante? ¿Dónde guardar un libro gigante? Es un libro que intento recuperar una porción de lo que era mi infancia, porque creo que al final todos podemos encontrarnos en nuestras propias infancias ante un relato que recupera los valores, los sueños, las ensoñaciones de lo que era ser un niño. Y recorro desde el inicio de los tiempos, de las primeras lecturas hasta las expectativas que tenía uno de ser grande, de jugar a ser un cowboy, un soldado u otro tipo de personaje. Bueno, los invito a averiguar qué hay adentro de un libro gigante y después decidir dónde guardarlo. Estamos con Paco Ignacio Taibo, claro, y con Armando Bartra. Y vamos a hablar de un libro que vamos a publicar en el Fondo de Cultura Económica y que seguramente estará en los primeros meses del año que entra. Un libro que es muy importante. Es sobre Felipe Carrillo Puerto, ese personaje un poco olvidado, injustamente olvidado, porque es un gran personaje. ¿Por qué hice este libro y este esfuerzo? Porque Paco Taibo es muy enérgico en sus decisiones y me convenció de que tenía que escribir esa biografía como diera lugar y que tenía que escribirla pronto. Eso no hubiera sido suficiente. Lo que pasa es que yo había trabajado un poquito sobre la Revolución Mexicana en Yucatán y había trabajado, por lo tanto, el contexto de Felipe Carrillo Puerto, el Partido Socialista del Sureste, las ligas de resistencia, el gobierno de los socialistas y de Carrillo Puerto en Yucatán,
y no me costaba trabajo abordar el personaje, pero abordarlo como una biografía narrativa, esto no fue una decisión propia. Yo no soy un biógrafo, no hubiera sido un biógrafo, no hubiera sido porque Paco insistió en ello, porque me hizo, como dice Paco, manita de puerco. Lo que pasa es que Carrillo es mucho personaje, mucho. Y además estaba cruzado por unos paralelos que cuando empezamos a tratar de hacer de la historia de México un tema de debate social, el quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, que ha sido un continuo desde que llegamos al Fondo de Cultura, conferencias, debates, presentaciones, rescate de personajes, rescate de temas, rescate de libros, pues Carrillo brillaba con una luz muy particular. Tenía además unos paralelos muy fuertes con los grandes personajes que tienen su gran momento después de la Revolución Mexicana, después del cierre de 1920, ¿no? De la etapa armada victoriosa con el plan de Agua Prieta. Tienes a Escudero en Acapulco, a Primo Tapia en Michoacán, a Úrsulo Galván y compañía en Veracruz. Y entonces encuentras además un montón de variantes, como el uso de todas las formas de lucha combinadas, por ejemplo, que es súper interesante. Combinación de lucha electoral, lucha social, organización campesina, trabajo con comunidades indígenas. O sea, encuentras asumir lo femenino, tanto de repente descubres a Escudero reivindicando el espacio de las mujeres en la sociedad acapulqueña, como a Carrillo Puerto convertido en precursor de algunas de las demandas del feminismo de la época, ¿no? El voto a la mujer, chinga. Y entonces, bueno, tú dices Carrillo, ah, caray. Pero además está ligado de origen al zapatismo, ¿sí? Con lo cual todavía lo hace un personaje mucho más interesante. Luego, de postre, tiene una vida romántica absolutamente desquiciada y por lo tanto se convierte en factor de interés, ¿no? Y de repente, pues, Carrillo salían para tenerlo en la mano. Yo insisto, ¿de dónde venimos? Pues la respuesta es los que estamos hoy en la izquierda en este país, o en una de las izquierdas, seamos justos, porque hay bastantes, afortunadamente, pues venimos de esta generación de luchadores de los años 20. ¿Por qué, Armando, por qué un personaje de ese tamaño, con esa importancia para muchos temas, el feminismo que acaba de mencionar Paco, el indigenismo visto de otra manera, él mismo hablaba maya, el reparto agrario influido por su presencia en el zapatismo, etcétera. Y después ese glamour romántico que finalmente tiene con Alma Reed y la canción Peregrina, que finalmente eso queda ahí todo el tiempo, ¿no? La obra de Rosado y de Ricardo Palmerín pues se convierte en una especie de mito romántico, no mito, una historia romántica. Pero entonces, siendo un personaje así, ¿por qué estaba tan olvidado? ¿Por qué está tan olvidado? Miren, yo creo que hay cuando menos dos factores. Primero, el momento cumbre del proceso yucateco, no de Carrillo Puerto, sino el proceso en Yucatán, está un poco fuera de los tiempos clásicos, de los tiempos ortodoxos de la Revolución Mexicana. Se desarrolla después del 17, de la firma de la Constitución, y en sus momentos más espectaculares, por cuanto que Felipe Carrillo Puerto y el socialismo está gobernando Yucatán durante 2 años, durante el tiempo que se lo permiten. Estoy hablando de el 23, el 22 y el 23. Está un poquito como fuera de tiempo, está desfasado el resto de la revolución. Lo que sucede después del 17, después del 20, ya no es la Revolución Mexicana. Y lo que sucede en Yucatán después de esas fechas es el momento más importante de la historia de la revolución en Yucatán. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué Yucatán? Yucatán, como todos sabemos, no es México. Yucatán es una península que pues está ahí pegada por un istmo, pero que hablan de otra manera y viven de otra manera y tienen su propia historia. Esto es una broma, claro, pero no tanto. Resulta que tanto Yucatán es muy yucataquista y muy a veces peninsular, pese a que se llevan mal con los campechanos,
y mucho más todavía con los de Quintana Roo, porque se les arrebató el territorio. Pese a las diferencias, Yucatán y su visión peninsular es casi de una isla cultural, política, histórica, y también Yucatán para nosotros es un lugar ajeno, un lugar extraño. Es un lugar al que deberíamos haber ido a refugiarnos del coronavirus, si lo hubiera respetado las islas, pero no las respeta. Yucatán ha sido visto como parte ajena de la historia de la Revolución Mexicana y de la historia de México en general, y creo que esto está mal. Y la Revolución en Yucatán se despliega en su forma más intensa, fuera de tiempo, diríamos, fuera del tiempo del resto de las revoluciones. Paco dijo correctamente, son los momentos brillantes del agrarismo radical rojo en Veracruz, en Durango, de Úrsulo Galván, de José Guadalupe Rodríguez, de Primo Tapia, ciertamente en Michoacán, de los Escudero en Guerrero. Pero en el caso de Yucatán no es simplemente una corriente muy radical o un movimiento muy radical, sino es un partido que gobierna, es un partido que gana elecciones. Y es un gobierno que hace transformaciones profundas en la estructura de Yucatán, lo que puede hacer en 2 años. Entonces, ahí tenemos no una corriente revolucionaria, un movimiento social radical, sino una verdadera revolución social, política, económica, un modelo económico diferente en años que ya son de posrevolución. Y en efecto, corresponde con la crisis que provoca la emergencia del delahuertismo. Y ahí sí, el delahuertismo es el fin de la revolución yucateca en su modalidad radical, en su modalidad carrillista. Pero debo confesar que sí, que es una biografía apasionante y que no comparto la exaltación de Peregrina y de su vida romántica, porque en realidad es muy, 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 sí, está, lógicamente está en el libro, pero es algo que sucede cuando él ya es presidente y durante algunos meses... Gobernador. Perdón, dije presidente y no es un lapsus completo, porque el modo en que se maneja la política de Yucatán es un modo bastante, bastante, como si la federación fuera un referente externo y un peligro y un riesgo y una ventaja, pero siempre como un factor bastante externo. En todo caso, sí, cuando él era gobernador es que conoce a esta periodista gringa, es cuando se enamoran, es cuando él se divorcia finalmente y es cuando él trataría de casarse con ella, cosa que ya no puede hacer porque no se lo da la vida. Pero son unos meses nada más al final. Y claro, pues se ha hecho toda una construcción. Están canijos. ¿Cuándo tenemos el manuscrito, Armando, la versión final? Estoy agregando algunas cosas nuevas que no tenía yo, porque el coronavirus se me atravesó cuando yo pensaba pasar unas semanas en Yucatán, visitando ciertos lugares y platicando con algunos investigadores, y no lo pude hacer, lo tuve que hacer a distancia. Estoy acabando de revisar, más bien de incorporar algo de información nueva. Yo tendré ya el manuscrito en su versión final, no la versión definitiva, habrá que revisarlo en unos 10 días no más, y por lo tanto podrán ustedes estar trabajando con el manuscrito en no más de 15 o 20 días. Yo creo que es un libro importante y que forma parte de todo un proceso en que tenemos que tener en las mesas del fondo a Carrillo, a Escudero, a Primo Tapia, a las ligas agrarias veracruzanas, a los alacranes de Durango. Creo que es una de nuestras tareas poner la historia olvidada en el centro del debate de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Sin duda. Y creo que además, no mencionaste, pero el revisar, por ejemplo, estos procesos regionales, Yucatán en particular, permite repensar también el propio zapatismo de Morelos, Puebla, Oaxaca, etcétera. Parece que estuviéramos hablando de algunos de los temas que hoy, en el campo, que es un tema que yo conozco, están muy vivos. Entonces, sí, estamos ya dando vueltas sobre lo mismo, pero ciertamente lo que pasó en Yucatán hace 100 años nos sirve para espejear mucho de lo que está sucediendo hoy en México, 100 años después.
Una de las temáticas de la colección popular es la dedicada al periodismo narrativo. La reconocen por el color verde del lomo en dos tamaños, el pequeño que cuesta menos de 100 pesos y el grande que cuesta menos de 200. Toda esta serie de títulos la sacamos en coedición con la Universidad Iberoamericana. Los dos primeros son de Larisa Reisner, la periodista polaca del siglo XX, Sviansk, Hombres y Máquinas y Hamburgo en las Barricadas. Tenemos una selección de crónicas de Pepe Rebeles y a través de sus ojos vamos viendo la tragedia del narcotráfico en nuestro país, mirando a los ojos de la muerte. De Daniel Salinas Basabe tenemos el libro El Samurái de la Graflex, que nos cuenta la historia de un japonés que llega a nuestro país y termina convirtiéndose en enfermero de Pancho Villa. De Víctor Casaus tenemos la historia de Pablo de la Torriente Brau, este periodista, poeta, escritor cubano, considerado el inventor del periodismo de acción. De Gregorio Seltzer publicamos El Pequeño Ejército Loco, que nos va relatando las crónicas del general Sandino en operaciones entre Nicaragua, México y Estados Unidos. Estamos preparando ya otros dos títulos. Muy pronto tendrán a John Reed con Guerra en Patterson y a Egon Erwin Kitsch con El Reportero Itinerante. Así que para conocer más de nuestra colección popular, hablar de estos y otros títulos, los esperamos en nuestra venta nocturna. El color del corazón, la historia de Harriet Beecher Stowe, una escritora que en el siglo XIX fue capaz de cambiar el mundo gracias a la literatura, ¿no? En su novela La cabaña del tío Tom, pues fue capaz de cambiar la conciencia de los Estados Unidos de Norteamérica y hacer que la opinión pública se diera cuenta, pues, de la desgracia y la tristeza y el sufrimiento por el que pasaban miles y cientos de miles de personas en el sur de los Estados Unidos por la esclavitud. Esperemos que también esta novela, El color del corazón, tenga esa capacidad de transformar y cambiar el mundo. Hola amigos del Fondo de Cultura Económica, mi nombre es Moni Binay, autora del libro Postres Saludables con editorial HarperCollins México. Y bueno, pues les recomiendo muchísimo mi libro. Es un libro todo basado en plantas, libre de ingredientes animales, de ingredientes procesados, aprovechando todos los ingredientes de la naturaleza. Un libro lleno de recetas fáciles, prácticas, deliciosas y sobre todo llenas de nutrientes para que no dejen de tener esta parte dulce de la vida que son los postres. Son parte de verdad súper importante, pero que estén libres de toxinas. Así que se los recomiendo, Postres Saludables. ¡Saludos! Amigas y amigos lectores, ya se acerca la gran venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y de Educal, que llevaremos a cabo este 3 de septiembre, y algo que definitivamente no se pueden perder son los libros de ciencia ficción de la nueva colección popular. Los van a reconocer por el lomo azul eléctrico, o como le llamamos nosotros, azul ciencia ficción. La ciencia ficción de la nueva colección popular está agarrando una forma muy potente, con una mezcla interesantísima de grandes hitos de la historia de la ciencia ficción, con novedades buenísimas, con novedades también muy interesantes. Tenemos, por ejemplo, Más que humano, de Theodore Sturgeon, un libro fundamental de la ciencia ficción, escrito en 1953, que aborda la historia de un grupo de parias, de marginados sociales, pero que tienen poderes, diferentes poderes. Poderes mentales, poderes telequinéticos, el poder de teletransportarse o el poder de una mente superior, y que han sido rechazados cada uno por su entorno hasta estar acorralados, completamente acorralados, aislados, solos, pero que se juntan para crear una especie de hombre superior, una especie de paso siguiente de la evolución. Estos temas serán retomados una y otra vez por grandes sagas, grandes y famosas sagas conocidas de la ciencia ficción y de la fantasía. Y lo podemos encontrar solo por 99 pesos o 49.50 en su versión electrónica.
De las novedades que mencionaba, tenemos este libro de Gerardo Horacio Porcayo, Volver a la piel. Es un libro endiabladamente inteligente sobre cyborgs, sobre androides. Imagínense despertar en un hospital sin saber quién eres, con la memoria borrosa, con pequeños fragmentos de tu historia, y te vas dando cuenta poco a poco, conforme recuperas la conciencia, que tú eres la 13ª versión de ti mismo, que tu mente ha pasado, tu mente, tu conciencia, tu esencia, ha pasado de cuerpo en cuerpo, de robot en robot, y tú eres la 13ª versión, y de hecho no sabes si eres la versión original, si eres una copia, y te vas encontrando además cara a cara con tus versiones anteriores que conservan fragmentos de tu memoria que tú no tienes, y vas descubriendo y armando así el rompecabezas. O sea, endiabladamente inteligente, y solo por 47 pesos o 23.50 centavos en su versión electrónica. Otro de los grandes pilares, otro de los grandes hitos de la ciencia ficción que pueden encontrar en versión electrónica de momento de ciencia ficción, es Que no caigan las tinieblas, de Sprach de Camp. Es un libro que aborda los viajes en el tiempo, las líneas paralelas, los sucesos temporales, el tronco y los árboles temporales. Es un arqueólogo que cae, que es transportado en el tiempo a la antigua Roma, al momento en el que Roma está a punto de caer, la gran Roma está a punto de caer en manos de los bárbaros, y utiliza todos sus conocimientos de arqueólogo del siglo XX y de estudioso del siglo XX y gran conocedor de historia para evitar que Roma caiga. Es muy divertido, está escrito de una manera muy amena y va narrando las intrigas políticas, las intrigas de este hombre que con el conocimiento, con la tecnología del siglo XX, va logrando desentramar los conflictos para hacer que Roma permanezca eternamente. También es un tema que será retomado una y otra vez por la ciencia ficción. Este libro fue escrito en 1939 y que aborda los viajes en el tiempo y las líneas paralelas, e incluso es como un atisbo de los universos múltiples. Así que ya lo saben, ciencia ficción en la nueva colección popular. No se lo pueden perder este 3 de septiembre, nuestra venta nocturna. Nos da mucho gusto contarles nuestras próximas novedades para antojarles lecturas futuras. Es el caso del escritor Fermín Goñi y su novela sobre la batalla de Ayacucho, esta batalla emblemática por haber sido pues, el último gran enfrentamiento de las guerras de independencia hispanoamericanas y gracias al cual pues, terminó el reinato administrativo español en América del Sur. Entonces, Fermín nació en Pamplona, estudió periodismo y ciencias políticas, su obra incluye narrativa, ensayo, libros de viajes, y entre sus novelas más destacadas está El hombre de la Leica, que es esta novela que va contando los preparativos del golpe de Estado del general Emilio Mola, que llevarían a la Guerra Civil Española, y también su novela sobre Bolívar, que es Todo llevará su nombre, con la que bueno, arrasó en su momento en la Semana Negra de Gijón y ha tenido muchísimos lectores, junto con otros libros como Sueños del Libertador y muchos otros. Entonces, estamos muy contentos de tener aquí a Fermín con Paco Taibo y conmigo. Hola, Fermín. Mucho gusto en saludarte. Hola, Paco. ¿Qué tal? Ayacucho, compadre. Cuando dijiste, tengo un Ayacucho, yo dije, maldita sea, Ayacucho me suena. Y es que ese es uno de los grandes problemas que tenemos en América, que están desasociadas las guerras de independencia del norte de América española, o sea, México, y las del sur. Y nuestro desconocimiento del sur es profundo. De tal manera que era la primera gran oportunidad de entrarle a esta visión de una parte que es del todo. Y además sonaba mucho Ayacucho, ¿no?
Ayacucho, Sucre, ¿no? Y entonces dijiste, sí, Sucre. Y yo dije, vámonos. Pero además es una batalla que cuando leí el manuscrito por primera vez, que me resultó fascinante, porque no es una batalla fácil. O sea, se resuelve en temporalmente en muy poco tiempo. Pero el prólogo es tremendo. Es una especie de cacería a dos bandas, de unos a otros, tratando de arrinconar por parte de los realistas al Ejército Libertador y de dar la batalla definitiva por parte de los independentistas. Y es una, además, historia repleta de anécdotas, contextos, historias que uno no conoce. Y entonces me quedé muy contento con el manuscrito. Era obvio que ibas a ir por ahí después de Bolívar y de Miranda, ¿no? Que ibas a ir a buscar esta especie de, ahora les voy a contar el desenlace, así como contaste el desenlace bolivariano en tonos biográficos, ahora Ayacucho se volvió el centro. La novela es Ayacucho, o sea, una batalla. Bueno, en realidad, Ayacucho es la tercera parte de una trilogía que está en mi cabeza, pero que ya está en los libros, que es ¿quién es el inductor de la revolución? Que es Francisco de Miranda, y la vida fascinante que todos conocemos, este personaje también bastante desconocido. ¿Cómo son los comienzos? ¿Y cómo muere? ¿Cuál es el triste final de Bolívar? En la novela todo llevará su nombre, y había que acabar inevitablemente con la última, con la madre de todas las batallas en América del Sur. Porque lo que sucede en esta lucha por la emancipación es que México es tan sumamente importante que tiene su propio destino. Y el de los demás, de México para abajo, está prácticamente unido a lo que vayan haciendo los ejércitos que están en el entorno de Bolívar o en el entorno de San Martín o en el entorno de O'Higgins. Pero la novela Ayacucho es una novela sobre la batalla, efectivamente, que como solo dura 3 horas, son 3 capítulos, uno por hora, pero también es una novela sobre los personajes. Está lo más granado de ambos ejércitos, y cada uno con sus historias, sus miserias, sus problemas, y como telón de fondo está el hecho de que gran parte de ellos, en uno y en otro bando, son masones, y la masonería en aquellos tenía un papel fundamental. Todo eso mezclado en su debida proporción da como resultado una novela de cerca de 300 páginas, que es Ayacucho y punto final, porque después de Ayacucho, un mes después, los pocos españoles que quedan, casi todos, porque todavía va a haber una escaramuza final, que es en el Callao, en Lima, están en barcos con destino a Europa, algunos de manera directa, que es un viaje muy largo, y algunos de manera indirecta, que es una tortura, porque primero tienen que ir a Filipinas. Hay que ver el globo del mundo para darse cuenta de la barbaridad que era esto, ¿no? Ir a Filipinas para regresar. Claro, son historias personales, y por lo tanto hay un componente de novela de personajes, de novela de acción, sin lugar a dudas, y de novela de guerra, y de novela de mucha sangre, de mucho sudor y de muchos muertos. Dos cosas me llamaron profundamente la atención cuando leí el primer manuscrito. Una de ellas es lo importante que es el paisaje. Es una historia de paisaje. La sierra imposible donde transcurren los prólogos de la batalla es la que le da la tensión dramática al libro más importante. Y la segunda es este descubrimiento, para mí inusitado, de la existencia de masones de derecha y masones de izquierda, que me desconcertaba profundamente. Mi visión original era que la masonería había sido un instrumental ideológico de la rebelión, y aquí de repente es simplemente una condición que aparece en los dos bandos, Fermín. Sí, claro, porque
El concepto de la masonería que ambos tienen asimilados es la fraternidad, la ayuda. Eso es a lo largo de la guerra cuando Bolívar firma con Morillo, el general español, un tratado de paz por el que se elimina aquello que Bolívar denominó la guerra muerte, ¿no? Pero la masonería sigue, el que es masón sigue siendo masón. Lo que pasa es que ser masón y tratar de llevar peace and love a 4.000 metros de altura después de 15 años de guerra, de pasar todas las penurias habidas y por haber, porque yo creo que no somos conscientes de lo que supone cruzar 15 veces la cordillera, los Andes. Cruzar 15 veces en 1814, 1815, 16, 17, 18, de aquella manera que lo hacían ellos, ¿no? Sin ninguna condición de nada. Y después de cruzar la cordillera, dar la batalla y en ocasiones ganarla y en ocasiones perderla. Por lo tanto, claro, la masonería, claro que tiene un papel, pero tiene un papel que yo no quiero desvelarlo porque es parte de la novela, pero sí que hay que decir que a quienes perdieron, que fueron, digamos, los españoles de España, los sobre todo jefes y oficiales, cuando llegaron a Madrid, porque tuvieron que ir a rendir cuentas de lo que habían hecho, desdeñosamente les llamaron los ayacuchos, es decir, señores que en nombre de la masonería se rindieron sin dar la batalla. Claro, decir eso en una batalla que hay más de 2.000 muertos es mucho decir. Yo no tomo partido porque no estuve allí, pero desde luego no me parece de recibo que alguien pueda afirmar que no hubo batalla y que unos se rindieron ante otros porque ambos eran masones y primó la fraternidad. No, no. Hubo muertos, hubo muchos muertos y hubo una batalla, yo creo que bien planteada por Sucre, que básicamente espera, y hay una batalla sobre el plano teórico bien planteada por el virrey español, la Serna, pero que una vez que vas allá, yo he estado varias veces en la Pampa de Ayacucho y en la cumbre del Condor Cunca, y dices, pero calcular lo que tiene que ser bajar con caballos pertrechos, con los pocos cañones que tenían, y gente que ya estaba desfondada, no tenían fuerzas para nada. A la noche helaba y además ya se acercaba el mal tiempo. Y llevaban, como digo, muchos años de pelea, ¿no? Entonces, claro, Ayacucho tiene un componente épico enorme, porque yo, a la hora de escribir esta novela, como lo he hecho con otras, me planteo una frase que se leía a Toynbee, el historiador. Para comprender la historia, siempre es necesario acercarse a los lugares naturales en donde sucedieron los hechos. Y una vez que uno llega a Ayacucho y se hace el camino a la inversa de cómo lo hicieron ellos, dices, bueno, esta gesta es increíble. O sea, esto hoy en día no hay nadie, hoy en día los métodos de guerra son diferentes, ¿no? Pero quiero decir, es impensable que hace muchos años pudieran hacer el esfuerzo enorme que hicieron y luego, claro, la estrategia y la táctica, que son dos términos muy exclusivamente militares, que un bando lo aplicó bien y el otro bando pues no lo aplicó bien y el resultado es el que hubo. Añado, incluso habiendo ganado en Ayacucho la independencia en América, incluso habiendo ganado en Ayacucho las tropas del virrey de la Serna, del virrey español, el destino del sur del continente era clarísimo, la independencia. Claro, como dice Paco, es un libro, es muy poco conocido, o sea, están demasiado separadas las independencias, ¿no?, entre la nuestra y la de América del Sur. Me parece un libro muy importante para todos nosotros, no nada más para el Cono Sur, sino para todos los hispanohablantes, para nosotros mismos, ¿no? Y que te haya interesado a ti esos temas de América del Sur, Fermín. Bueno, es que yo soy vasco, o sea, soy español, soy vasco europeo, pero soy más que nada americano, porque yo desde niño, desde muy joven, he estado en América, porque hay una parte
nuestra familia que tuvo que emigrar allá como consecuencia de la Guerra Civil Española de 1936. Entonces yo, pues, si algo soy, es americano, así, en su concepto global, ¿no? Americano de los países donde se habla español, no americano del continente entero, porque... No, gringuito no, ya sabemos que... No puedo ser canadiense, ni otras cosas, o sea, pues soy muy venezolano, soy muy colombiano, soy muy mexicano y soy muy boricua, de verdad, muy boricua, pero mucho. Ok, cerramos aquí en lo que Rocío llamó una prueba para los lectores. Volveremos a conversar contigo sobre dos cosas claves en el libro: la figura de Sucre y la mujer que se vuelve muy importante en la novela y que resulta una perspectiva muy interesante, que sería lo que en México llamamos una soldadera en el fenómeno de la revolución, que acompaña a su marido y que está ligada emocionalmente a todo el tramo de la novela. Pero lo dejamos para un segundo round. En cuanto tengamos el libro listo, volveremos a tener una entrevista con Fermín hablando ya de Ayacucho. Y seguimos trabajando, en unos meses lo tendremos en La Popular y retomamos, por supuesto, en nuestra conversación con Fermín, y además ojalá que ya esta pandemia nos permita que estés por este lado del tu lado del continente. Ah, espero, y espero pronto además. Gracias. Soy Oscar de la Borbolla y los quiero invitar a una venta nocturna que está organizando el Fondo de Cultura Económica para el día 3 de septiembre. Va a estar abierto, pues, las diferentes librerías. Ojalá puedan darse la vuelta porque va a haber presentaciones de libros, firmas de libros, un montón de autores, y también van a encontrar ahí este libro, La Rebeldía de Pensar. Si tienen ganas de aprender a pensar, de divertirse un rato, de reflexionar, y ahora que estamos encerrados por la pandemia, no hay nada mejor que escaparse a través de un libro. Este es un breviario, se llama La Rebeldía de Pensar, escrito por mí. Están invitados, pues, a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Septiembre 3, de 11 a 11. Allá nos vemos. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Castro y hoy les voy a hablar de Orlando de Virginia Woolf. Orlando presume ser en las primeras páginas una biografía histórica, veraz, objetiva, de un adolescente que crece hacia finales de la Edad Media, en medio de estas guerras de religión, en medio de lo que parece ser las cruzadas. De hecho, juega con las cabezas de moros. Sin embargo, con el paso de las páginas, el lector se va a ir percatando de algunas anomalías o de algunos aspectos fantásticos. Esto es que pasa demasiado tiempo y de repente nos encontramos en la Europa de Shakespeare, en la Inglaterra isabelina. Esto parece que al narrador no le llama tanto la atención. Sin embargo, pasa algo todavía un poco más radical, y es que un día Orlando amanece siendo mujer. Y esto ya da pie a una muy profunda reflexión y muy innovadora en ese momento al respecto de la sexualidad, del género y de la identidad de los sujetos. Orlando, por tanto, se convierte en un personaje que transcurre a lo largo de varios siglos y a lo largo de varias sensaciones, de corrientes poéticas incluso, de sensibilidades, y llega hasta 1928, hasta el año en el que se publica esta novela. Es muy interesante, por ejemplo, cuando en los contrastes que hay entre la mentalidad del siglo XVIII, esta mentalidad racionalista, cuando llega el romanticismo. De hecho, el protagonista siente durante este siglo que todo es una tormenta, y termina con las primeras décadas del siglo XX, con la Primera Guerra Mundial y este pasmo que vive el personaje tras vivir lo que es la vida moderna, la vida en las grandes ciudades, todo el ruido.
Esta historia, aparentemente fantástica, viene desplegada en un estilo literario muy refinado y experimental, con técnicas literarias tales como el flujo de conciencia, la asociación libre, el monólogo interior, o bien la experimentación con distintos géneros literarios o diferentes estilos. Y en este sentido, cabe recordar que Virginia Woolf pertenece a esta generación de artistas de principios del siglo XX que renovaron por completo y de manera radical el arte de todo Occidente, ¿no? Pensemos en James Joyce, en T.S. Eliot, en Faulkner, en Stravinsky, en César Vallejo, en Picasso. Orlando es un extraordinario ejemplo de esta literatura fragmentaria, experimental, como por ejemplo el Ulises de James Joyce, o The Wasteland de T.S. Eliot, o Trilce de César Vallejo, que son obras que le exigen mucho al lector y que en muchos sentidos se sacrifica la transparencia o la comprensibilidad en aras de del experimento artístico. Orlando es una obra que, sin menoscabo de la audacia artística, logra ser una novela entrañable, a veces tierna incluso, y en pocas palabras es una obra tan entretenida y divertida como creativa y arriesgada. Así, los invito a leer esta obra, este clásico de la literatura inglesa del siglo XX, disponible en Editorial Alianza, y muchas gracias por ver este video. Hasta luego. Ya estamos muy cerca de cerrar la edición, así que queremos conversar de una de nuestras próximas novedades de la colección popular, El Hijo del Héroe, de la escritora Carla Suárez. Ernesto, a la edad de 12 años, recibe la noticia de que su padre ha muerto en la guerra de Angola. Es una guerra que entre 1975 y 1991 tuvo mucha participación de cubanos. Entonces, bueno, de pronto Ernesto, a los ojos de los demás, se ve convertido en el hijo del héroe y es un peso que empezará a cambiar su vida, ¿no? Entonces, entre distintas edades, distintas ciudades, Ernesto va tanto averiguando la influencia cubana en África por esta guerra y su propio lugar en el mundo, siempre con el padre o su fantasma ahí detrás de él. Carla Suárez es escritora, nació en La Habana, ¿no? Radica en Lisboa. Su obra es cronista, cuentista, escribe novela. Su obra ha tenido varios premios, como el Lengua de Trapo en Madrid o el Carvet del Caribe en Francia. Es autora, entre muchos otros libros, de Habana Año Cero, Carroza para Autores y Espuma. Y nos da muchísimo gusto a Paco Taibo y a mí tenerla aquí conectada, Carlita Suárez, para que nos cuente más sobre El Hijo del Héroe. Hola, Carla. Nos da Hola. Bueno, gracias por estar aquí. Pues nada, esta novela es una novela que yo me debía hacía mucho tiempo, porque yo tengo la edad de Ernesto, mi personaje, y crecí con toda la influencia de la guerra. La guerra empezó cuando yo tenía 5 años, crecimos con esto, mi padre estuvo en la guerra, luego fueron amigos míos a la guerra, y fue un tema con el que convivimos muchísimas generaciones de cubanos de todos esos años, ¿no? Y entonces yo había ya sacado el tema en alguna novela, algún personaje que va a la guerra, pero bueno, no había dedicado, yo quería dedicarle mucho más tiempo a esto. Y no es una novela sobre la guerra, porque no me interesaba exactamente. Aparte que en la novela sí recorro todo el periodo que duró la guerra, la participación de los cubanos, pero la novela no se desarrolla en la guerra, no se desarrolla en los escenarios, sino me interesaba ver la guerra desde el otro lado, cómo a alguien que está lejísimo, porque nosotros estábamos en Cuba y la guerra estaba en Angola, que era bien lejos, cómo la vida te puede cambiar con un conflicto que está sucediendo muy lejos de ti. Y luego me interesaba no la figura del héroe, sino del hijo, las consecuencias, o sea, desde la otra gente que está del otro lado de la guerra, que sufre las mismas consecuencias, y bueno, en este caso las heridas de Ernesto son mucho más fuertes, porque son muy cercanas, ¿no? Eso es lo que me interesaba ver, o sea, hacer una visión global del fenómeno, pero de verlo desde otro lado. Y bueno, nada, estuve como 4 años ahí leyendo toda documentación, hasta que siempre digo, había leído tanto que llegó un momento en que ya tenía la cabeza llena de voces y dije, ya, stop, hasta aquí llegué, empiezo a escribir porque ya no, es porque es una novela además, no es un libro de historia, entonces bueno, por ahí. A mí me parece un libro bien inteligente, Carla, bien inteligente. Gracias. Porque de alguna manera
los cubanos han crecido bajo una presión tremenda, la presión de los Estados Unidos, los bloqueos, la presencia soviética convertida en manuales, dogmas, influencia nefasta en educación, etcétera, el aislamiento y las restricciones de la propia economía. Pero hay una componente muy potente en la cubanidad, por lo menos la que uno registra cuando va por ahí, que es, surgen de una generación heroica, la generación de la revolución antibatistiana, está llena de anécdotas, mitos. Es como bien se dice cuando se habla de Camilo, ¿no? Es rumbera, no solo es heroica, es rumbera. Y de repente tienes una ruptura generacional y aparece el fenómeno Angola, que es percibido de una manera muy rara, como cercano pero lejano, ajeno pero propio. Y entonces es un dilema tremendo para un novelista entrarle a esta percepción. Y está bien que hayas elegido personajes de la segunda generación y de la segunda línea, porque te permite sacarla de la crónica. Por cierto, que después de que yo he leído tantos libros como tú sobre la guerra de Angola, me falta una buena novela sobre la guerra de Angola, una de veras, la otra novela, no esta, la otra, ¿no? Pero está muy bien, me parece un libro muy inteligente y sobre todo muy bien contado, muy bien construido. Sí, muy padre. Gracias. ¿Cómo decidiste que fuera Ernesto y no...? Pues mira, digo, y bueno... Que tú ahí, de alguna manera, claro, te identificas, ¿no? Pero claro, me identifico con Ernesto porque tenemos la misma edad, vivimos los mismos tiempos y bueno, estuvimos en la misma ciudad, ¿no? Y luego hay otras ciudades, Ernesto vive en Lisboa en el momento actual porque la novela pasa desde toda la vida de Ernesto, ¿no? Pero desde el principio tuve claro que tenía que ser un hombre porque te decía siempre, me interesa ponerme siempre del otro lado de las cosas para contar una historia, ¿no? Y en este caso me interesaba mucho que fuera un hombre por varias razones. Primero, todo el machismo que hay en Cuba. Luego, todo el imaginario revolucionario cubano es masculino. Es los hombres fuertes que van a la guerra y un hombre no puede decir que no. Y todo, y eso se vive como se vive ahí en el Caribe, pero además con toda esta connotación ideológica que tenía y era una carga muy fuerte. Entonces, claro, por ejemplo, Ernesto, el personaje, cuando el padre muere, él tiene una hermana, hay una hermana también, hay una hija del héroe, ¿no? Pero la niña, que es más, tiene 2 años menos que Ernesto, tampoco es tan chiquitita, pero a la niña llora y todo el mundo comprende que la niña llora. Ernesto, la abuela, desde el principio le dice, los hombres no lloran. Y entonces, y Ernesto crece con esa responsabilidad, o sea, se convierte de un día para otro en el hombre de la casa y en el hijo del héroe. O sea, tiene todas las connotaciones y toda una carga que él tiene que aguantar. Entonces, a mí me parecía, desde el punto de vista literario, muy interesante, porque es meterme también en otra piel y en otra circunstancia, y me interesaba dar eso, y darlo desde... Ernesto, por supuesto, está rodeado de mujeres, porque está su madre, su abuela, su hermana, su mujer, su esposa, sus novias, todas, muchas mujeres que le van... Y él es un personaje que... Es el hombre detenido, como le dice su esposa, porque es un hombre que se queda bloqueado a los 12 años por esta responsabilidad que le tiran en la cabeza. Y luego es un hombre que se deja, o sea, como que se deja conducir, ¿no? Y entonces me interesaba este personaje, ¿no? El que está, o sea, no tiene que ver conmigo en ese sentido, por supuesto, pero eso es lo interesante de la literatura. Cuando uno se va a contar la vida mía, sí, pues no es tan interesante, prefiero meterme en la vida de otro, ¿no? Sí. ¿Será que no es tan interesante la vida tuya? Todavía recuerdo el día en que una cena en algún lugar de Europa descubrí que había sido rockera y cantante, sí, de las vaqueritas de Camagüey. De country, de música, no, así no country se llamaba. El cantante de country y rockera y corista de rock, y sí, cómo no. Claro, las múltiples vidas, soy como un gato, ¿no? Tengo 7 vidas como el gato. Y todas ahí irán saliendo, pero por pedacitos en las novelas, claro. Aquí también en esta novela hay mucho de mi formación en Cuba, claro, en La Habana, que tiene mucho que ver con la formación de Ernesto. ¿Y ahora qué sigue, Carla, desde el punto de vista nuestro de lectores? ¿Hacia dónde te vas a ir? Porque llevas un buen tiempo fuera de Cuba, viviendo en Europa. Sí. Y para los cubanos vivir en Europa significa seguir contando Cuba. Muchas es una veces, tradición pero, inevitable. Pero yo, en mi caso, yo tenía un proyecto que eran, que son,
que fueron cuatro novelas que tenían que ver con, o sea, todas estaban ligadas a alguna cosa social o importante de mi país, que son Silencios, La Viajera, Habana Año Cero y Angola. Y era, me interesaba la familia, la emigración, la guerra de Angola y el periodo especial, que son los grandes temas, digamos, donde están emplazadas esas novelas. Y estas cuatro novelas son historias independientes, desde luego, pero hay hilos conductores, hay personajes secundarios de una que salen en personajes de otra, hay una mochila que pasa por todas la novela porque se la van regalando. Por ejemplo, la hermana de Ernesto recibe una mochila que es la mochila de un personaje de Habana Año Cero, que es el protagonista de La Viajera, que lo tenía la del Silencio. O sea, y para mí era importante porque era como meterte en un mundo que existe. Yo también podía estar ahí en mis novelas, desde luego, pero ese mundo estaba ahí y yo necesitaba reconstruirlo así de una manera más global, ¿no? Y entonces ahora ese proyecto se acabó, es mi sinfonía habanera, y ahora empecé una nueva sinfonía. Entonces ahora estoy terminando justo una novela, pero aunque el personaje es cubano, porque no me puedo escapar, pero no, la historia es en Europa. Claro, yo llevo bastantes años viviendo ya en Europa, entonces sí hay muchísimas historias que contar además, así que, bueno. Mándanosla, Carla, cuando esté terminada. Estoy ahí terminando. Yo creo que va a sorprender tu novela. Creo que va a sorprender, porque estamos creando una panoplia, un fresco de una generación de autores latinoamericanos que, como no éramos hijos del boom, nos jodimos, porque las puertas internas en América Latina se cerraron. Y de repente publicabas en un lugar y no circulabas más allá de 50 ejemplares, con suerte. Y las transnacionales españolas desarrollaron una mentalidad de te publico en tu rancho, pero sigue siendo desconocido en el resto. Y la industria argentina se ponchó y se mandó. Y el libro cubano de exportación, después de haber sido la gloria para muchos de nosotros, desapareció. Y en México el relevo nadie lo tomó. Uh-huh. Y yo creo que ahora volvemos, y yo creo que no nos tomará mucho tiempo volver a recuperar a esta generación, que va desde los ancianos como yo hasta los jóvenes como tú. Pues qué bueno, porque hay muchísimos, claro, y eso que tú decías es cierto, porque los libros luego no viajan, se quedan en su lugar. No te enteras, ¿no? Claro. A mí me hace muchísima ilusión publicar ahora con ustedes, porque además, bueno, México, aparte que es un país que amo y que adoro y que conozco muchísima gente y he ido muchísimo, y la verdad es que me da muchísima alegría, la verdad. No, pero además... A nosotros también, claro, nos da muchísima ilusión porque además, pues, es América Latina, ¿no? Y queremos hacer una muy, muy buena promoción porque queremos compartir este libro con todas nuestras lectoras y lectores. Y a precio de la popular. Primero va a ser un libro muy barato y segundo va a circular fácilmente en 10 países de América Latina en paralelo, en cuanto logramos romper la frontera del COVID. Es nuestro primer día de promoción, pero esto va a continuar y sobre todo mantendremos a los lectores atentos de cuando ya tengan el libro en las librerías y en su versión digital. Y yo aquí estoy para todo lo que haga falta. Aquí estoy a acompañarlos a ustedes y a Ernesto. Te bombardearán, no te preocupes. Qué bueno. Jóvenes, Carla Suárez, una nueva voz que se incorpora a la popular. Pues muchísimas gracias. Encantados, Carla, nosotros. Un beso, un abrazo. Chao, gracias. Una de las lecturas que más me conmovió el año pasado fue Requiem por Teresa, de Dante Liano, este escritor guatemalteco que radica en Milán, pues da clases allá. Escribió este libro hace más de 20 años y lo mantuvo inédito hasta que el año pasado lo publicamos en nuestra colección popular. Y esta historia es la historia de Teresa, narrada a través de los ojos de su hermano. Él está en un bar en la ciudad de Guatemala esperando la actuación de un imitador de Elvis Presley, un Elvis guatemalteco, y conforme va pasando la tarde de copas, el narrador va contando más y más cosas de esta historia familiar mientras escuchamos las canciones de Elvis en un inglés bastante mal pronunciado. Teresa es una niña pues encantadora, criada en una familia tradicional de clase media guatemalteca, que cuando llega a la edad adulta se enamora de un militar, se casa con él y a partir de ahí empieza una vida de maltratos frente a la pasividad de su familia, a quien ella les pide ayuda y ellos deciden no hacer nada.
Esta es una de las pocas novelas donde el narrador masculino, el hermano, asume una culpa frente a la pasividad que tiene con su hermana Teresa. Realmente una novela muy recomendable, cuesta 65 pesos en su versión impresa, 30,50 en su versión electrónica, y los esperamos para hablar de este y otros títulos en nuestra venta novela. Hola amigos del Fondo de Cultura Económica, soy Vale Villa, soy psicoterapeuta psicodinámica y autora del libro Del Misterio de la Mente y las Emociones, publicado por HarperCollins. Este libro enfatiza la parte misteriosa de la mente, la parte que a veces parece que se sale de nuestro control, que tiene que ver con el componente inconsciente de la conducta, de los sentimientos y de todo lo que tiene que ver con la vida psíquica. El libro aborda temas frecuentes como la depresión, la angustia, la ansiedad, las separaciones, los duelos y un montón de temas que son los que con más frecuencia veo en mi consultorio. Llevo 20 años haciendo terapia privada, terapia clínica, y bueno, el libro es producto de esos 20 años de experiencia como terapeuta en el consultorio y también producto de pues todos los autores, todas las teorías post-freudianas en las que me baso para tratar de entender algunas de las cosas que les pasan a los pacientes. El Misterio de la Mente y las Emociones es un libro que invita a la reflexión.